Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Hoy no les voy a mostrar ningún truco, sino una maravilla. Autor Alejandro Baravalde. Ustedes ya lo conocen, y si no lo conocen, vayan a su canal. Abajo les dejo las coordenadas, ¿eh? Está haciendo un trabajo impresionante, Alejandro. Y también, además de un trabajo impresionante con su canal, está haciendo un trabajo impresionante con su novela. Fíjense. Hemos hablado algo de campo semántico, la coherencia que tienen determinadas imágenes, eso de la teoría de conjuntos. Si yo digo, por ejemplo, y esto pasó en un taller, el ascensor bajó con la lentitud de una tortuga, y yo inmediatamente veo una tortuga ninja, paracaídas, bajando, una cosa así. Bueno, yo le sugerí a la autora de ese tramo, en todo caso, con la lentitud de una araña, porque estaba en un contexto de literatura fantástica. Es mucho mejor, ven la araña, baja el ascensor, tiene un cable y todo, se parece más que una tortuga. Lo mismo pasa acá con esto que hizo Alejandro. El personaje viene, el contexto es este, para que se comprenda bien la virtud del laburo de Ale. El contexto es un novelista que está inventando algo sobre conspiranoia, sectas, sociedades secretas, en la que entra también el tema de la ufología, etcétera, etcétera, los ovnis, el estudio de los ovnis, y en un momento dado está en un lugar donde hay mucha gente tomando, y se le pasó por delante una bandeja sin mozo, suspendida en el aire, un ovni en miniatura que volaba abajo. Gabriel agarró una copa y descubrió al enano que llevaba la bandeja. Esto es lo que me interesa que pongan el foco. Un ovni en miniatura que volaba abajo. Él estaba en su cabeza con toda esta carajada de las ciencias ocultas y las conspiraciones y la tierra hueca y los nazis malos y esas cosas. Bueno, acá que tenemos, un ovni en miniatura que volaba abajo. ¿Qué me cuentan? Bueno, esto se llama campo semántico. La enseñanza que pueden sacar de esto es la siguiente. Busquen que sus comparaciones, sus metáforas tengan que ver con el contexto en el que están trabajando. Ahí es la palabra ovni viene pero perfecta por lo que acabo de decir, porque en el campo semántico entra con calzador maravillosamente. Así que Alejandro, te felicito. Acá está haciendo así con el pulgar, no habla. ¿Quieren oírlo hablar a Alejandro? Nah. Ahí está, ahí le mandamos la publicidad. Abajo en la descripción vean el canal de Ale. Un abrazo muchachos y sigan con todo en esto que está en el taller de corte y corrección. Hasta pronto.